del cine ha perdido a una gran leyenda. Se acaba de dar a conocer la noticia de que la actriz Rosita Quintana partió de este mundo a sus 96 años de edad. Hace aproximadamente un mes, Quintana fue hospitalizada debido a que tuvieron que operarla de emergencia. A ella le tuvieron que remover un bulto que se encontraba en su tiroides, y aunque en ese momento se dijo que ella se encontraba estable, poco a poco su salud iba deteriorándose. A principios de este mes, su nieta, Nicole Cogan, aseguró que los doctores le dijeron que notaban cierta mejoría en su abuela. Incluso se mencionó que ella podía ser dada de alta muy pronto. Sin embargo, tristemente el cuerpo de la actriz no aguantó más. A través de diferentes medios de comunicación se dio a conocer esta noticia. En el programa Ventaneando, Patty Chapoy mencionó: "Lamento el fallecimiento de mi querida Rosita Quintana a los 96 años de edad. Mis condolencias a su familia". La última voluntad de la que fue conocida como la Dama de América fue que sus restos pudiesen descansar al lado de los restos del amor de su vida. Ahora por fin esta voluntad se pudo cumplir. Rosita ya se encuentra al lado de Sergio Cogan. Hace unas semanas la nieta de Rosita afirmó: "Mi abuelo era productor, era presidente de Columbia Pictures y se encuentra en la Catedral de México, y ella quiere estar con él". Trinidad Rosa Quintana Muñoz, a quien mejor conocemos como Rosita Quintana, nació en Buenos Aires, Argentina en 1925. A los 15 años ella estaba debutando como cantante. Para 1947 México le abrió sus puertas. Desde ahí ella tuvo participaciones en grandes películas de la época de cine, a la que se conoce como cine de oro. Ella pudo trabajar al lado de grandes personalidades como Tintán, Silvia Pinal y Pedro Infante. Para la década de los 90, Rosita incursionó en la televisión. Su trabajo más reconocido en este rubro fue cuando ella le dio vida al personaje malo en la telenovela La Dueña, una producción protagonizada por Angélica Rivera, Francisco Gattorno y Cynthia Clitbo. En una de las páginas oficiales de Televisa en Instagram, se publicó cómo ahora Lilia Aragón y Rosita Quintana ya se encuentran juntas, esto haciendo referencia a la relación que ambas tuvieron al participar en la producción Abrázame Muy Fuerte. En esta publicación, como descripción, escribieron: "Las hermanas Eduviges y Efigenia de Abrázame Muy Fuerte ya están reunidas en la eternidad. Hace tan solo unas semanas despedíamos con tristeza a la actriz Lilia Aragón, y hoy es Rosita Quintana quien parte de la vida terrenal a los 96 años de edad. Las actrices encarnaron a las inolvidables hermanas en dicha historia, protagonizada por Araceli Arámbula y Fernando Colunga en el año 2000. Dios les dé el descanso eterno. Gracias por sus legados en las telenovelas". Según también se dio a conocer a través de la página oficial de la ANDA, Rosita partió de este mundo en las primeras horas de la mañana. La conocida Dama de América era considerada una leyenda del cine mexicano. Ella de hecho fue descubierta por el actor y cantante Jorge Negrete. Desde ese momento, el ídolo mexicano la invitó a que viniera a México, para que aquí, en nuestro país, ella pudiera continuar con su carrera. Entre las cintas más recordadas, donde podemos ver personajes icónicos que encarnó Rosita, se encuentran Susana, Serenata en México, y por supuesto Cuando México Canta. Rosita ha dejado un enorme vacío en el mundo de la farándula, pero su legado continuará para siempre. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.